Gracias, doctor. Gracias por la invitación, tanto a la academia como al Instituto Nacional de Salud. En realidad, yo lo que voy a compartir con ustedes son reflexiones acerca del control de enfermedades transmitidas por vectores, porque es un tema sumamente complejo y no hay una receta. Entonces, lo que vamos a compartir es un conjunto de reflexiones. Y lo primero es que yo, cuando me estoy refiriendo a enfermedades transmitidas por vectores, en esta exposición me estoy concentrando a transmitidas por artrópodos. Porque en la concepción que está utilizando inclusive OMS actualmente, ya que está de moda el alacrán está incluyendo con enfermedad transmitida por vectores, las ratas, y entonces, pero en esta exposición yo me voy a concentrar específicamente a las enfermedades por artrópodos. Y estas enfermedades están representando el 17% de la carga mundial de las enfermedades infecciosas, ¿no? La que más mata de todas las enfermedades transmitidas es evidentemente la malaria, pero sin embargo, la de mayor riesgo ascendente, como lo ha señalado el doctor Cabezas, es el dengue. Ha subido 30 veces en los últimos 50 años. Cuando estamos hablando de artrópodos, estamos hablando de numerosas familias. Entonces, no, el tiempo es corto, pero van desde mosquitos, moscas, piojos, chinches, pulgas, garrapatas, no, plasmodium, arbovirus y las rickettsias. Y esto genera un número muy grande de grupos. Yo aquí he listado las 20 más importantes. Entonces, cuando estamos hablando que tenemos un programa nacional de control de enfermedades de la malaria y metaxémicas, tenemos un superman y una superniña, porque tenemos una enorme cantidad de realmente enfermedades, en el cual todos tienen una enorme complejidad. Entonces, de todos estos grupos de enfermedades, ¿cuáles son las experiencias exitosas en el control de enfermedades transmitidas por vectores? Muy pocas. La más promisoria es oncocercosis. Oncocercosis es una parasitosis que es producida por Oncocerca volvulus, que afecta a la piel, los ojos, puede producir la ceguera, y es transmitido por insectos de género Simulium. La ventaja que estamos teniendo ahora, porque ya en oncocercosis estamos hablando de erradicación, es que apareció un medicamento mágico que se llama ivermectina, y que la ivermectina se da en dosis única y se mantiene 8 semanas en la sangre de las personas y mata todas las larvas que están en la piel. Y entonces, el simulio puede picar, pero ya no tiene dónde infectarse, entonces se corta la transmisión. Y administrada cada 6 meses una sola dosis, se está produciendo la erradicación. Y entonces ha aparecido una iniciativa mundial, que la inicia el Centro Carter, después ha sumado muchas otras instituciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, en donde a nivel mundial. Y en Latinoamérica existe también un programa de eliminación y hay dos países que han eliminado, Colombia primero y Ecuador. Entonces, en realidad hay una enfermedad que pinta hacia el éxito. ¿Cuáles son los aspectos positivos acá? Primero es que tienen un apoyo sumamente importante de apoyo internacional económico, que apuntala a los programas nacionales. Hay un medicamento muy eficaz y en donde se vigila la utilización eficaz de los medicamentos donados. No queda a libre albedrío. La aplicación del lineamiento de certificación de la OMS, o sea, no es que cada uno se inventa cómo trata, cómo hace, sino hay unas directivas específicas que los países las tienen que cumplir estrictamente. Hay capacitación constante y comunicación constante. Y finalmente, tiene un fuerte apoyo político internacional. Porque viene el expresidente Carter y le habla al presidente y el presidente le va a escuchar. Lo que no sucede con las otras enfermedades que con facilidad las ignoran. El otro ejemplo, que diría un ejemplo tibio, sin embargo, tiene una buena opción, es la fiebre amarilla, como ha mencionado el doctor Gotuso. Una enfermedad viral, en donde la ventaja es que existe una vacuna altamente eficiente. La propia Organización Mundial de la Salud nos vendió la idea que había que vacunarse cada 10 años. No es cierto. Una sola vacuna sirve para toda la vida. Ya ha salido, finalmente, la OMS se ha convencido de que es suficiente eso. ¿Por qué?
porque en más de 600 millones de dosis aplicadas desde el año 30, solo hay 12 casos de fiebre amarilla post vacunal. Entonces, altamente eficiente y que dura toda la vida. El problema, evidentemente, son los comportamientos de las personas, las faltas de apoyos y las decisiones. Pero aquí, evidentemente, es una enfermedad con potencial control y eliminación. Otra, que yo diría un poquito más tibia, es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, ¿no? Hemos cumplido ya más de 100 años, ha pasado con dos medidas, con el control de los triatominos, especialmente el trimetoma infestan, que es un vector intradomiciliario. O sea, la debilidad del triatomino infestan es que fue excesivamente domiciliario y entonces ahí es posible aplicar la fumigación. Y con el tratamiento de los casos, esto ha permitido la disminución del número de casos y el número de muertes, digamos, en 4 veces. O sea, pasó de muertes, pasó de 45.000 en promedio a 12.000 en la actualidad. El número estimado de infecciones ha bajado de 30 millones a 15 millones y la incidencia anual ha bajado en forma notable de 700.000 a 41.000. Evidentemente, las medidas que controla parcialmente la enfermedad. Pero si pasamos a estas enfermedades, se acabaron los buenos ejemplos. Esta es la matriz que se utiliza en realidad para todas las enfermedades transmitidas por vectores, donde hay participación, obviamente, de saneamiento. El doctor Cabezas lo ha mencionado: saneamiento básico, mejoramiento de la vivienda, eliminación de larvas y criaderos, disminución de población de vectores, diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno, acción del Ministerio de Salud, los municipios. Todo esto, que es bonito en el papel, en la práctica no se cumple. Y no se cumple porque no hay una decisión política que se cumpla. Cada uno marcha por su lado. Y le voy a dar los ejemplos. Ahí va la red. Uy, disculpe. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones para la aplicación de esta matriz en los programas de control? Yo voy a utilizar las dos enfermedades que mejor manejo, porque si no es muy largo. El primero es con la leishmaniasis. Leishmaniasis, que es una zoonosis y que el mosquito, la leishmaniel, infecta. Y cuando pica la persona aparece la lesión, pero son muchas especies, son 21 especies que transmiten al humano. Y miren, cada especie tiene su propio ciclo, sus propios vectores, sus propios reservorios y su propia característica. Por lo tanto, aplicar un programa como estaba aplicando el Ministerio, de fumigar y querer acabar la leishmaniasis con una sola medida, es un absurdo, porque miren, la otra, en la Leishmania guyanensis, que ocurre en la zona de selva, un vector que tiene un comportamiento absolutamente diferente porque vuela encima de 2 metros, 3 metros, que tiene otro ciclo de transmisión, que tiene otros animales de reservorio de transmisión. Y si hablamos de Leishmania donovani, que produce el calazar, tiene otros ciclos. Entonces, una medida única no funciona. En lugares donde existe, entonces, esta diversidad de comportamientos de los vectores, los reservorios, los comportamientos de los animales, determinan diferentes patrones de transmisión. Y en donde aplicar una medida única no tiene función, no tiene objetivo, por ejemplo, para una transmisión silvestre. Entonces, y esto lo hemos demostrado cuando estudiamos el caso de la UTA, en los valles interandinos, en 40 comunidades, y detectamos los factores de riesgo. Con estos factores de riesgo se construyó un modelo y se calculó el riesgo atribuible. O sea, el riesgo es cuánto puedo evitar de enfermedad cuando finalmente consigo una medida para intervenir. Y entonces, en base a esto se construyó, y esto nos permitió obtener un modelo en donde podía predecir que cuando la transmisión es intradomiciliaria, yo podía evitar casi el 80% con fumigación. Pero no, cuando la transmisión no era intradomiciliaria, el efecto iba a ser alrededor del 5%. Bueno, probamos
intervenimos durante 5 años. Entonces, en los lugares en donde la transmisión intradomiciliaria se redujo el 81%. Y en los lugares en donde no era droga intradomiciliaria, como Piura, era menos del 5%, lo cual abogó a favor del estudio del modelo. Pero esto nos está mostrando una cosa. El aplicar como se estaba aplicando anteriormente los programas de fumigación en la sierra, en el ande peruano, para combatir la leishmania, en el 60% no tenía ningún efecto. Gasto, contaminación, y lo que inducía es resistencia a los vectores. Solamente funciona en el 40% de los casos, siempre y cuando sea adecuadamente aplicada. Lo mismo en la malaria. La malaria son varias especies y que tienen características biológicas diferentes. No, para nosotros la malaria, especialmente para los periodistas, todo es igual. Y eso, pues, eso está lejos de la verdad. Inclusive, entre Vivax y Falciparum tienen un origen filogenético diferente. El Vivax nace en los macacos, mientras Falciparum proviene de los gorilas. Este nace del Asia y este viene del África. Pero para nosotros toda la malaria siempre es igual. Y entonces esto determina características epidemiológicas diferentes, con carga de enfermedad diferente y con conocimiento diferente. Y lo que ha pasado en nuestras cabezas es que ha habido una africanización de la malaria. Nos han metido la malaria del África como si fuera nuestra realidad y nosotros no conocemos nuestra realidad. La malaria en Latinoamérica tiene características diferentes, a tal punto que tenemos una epidemiología pobremente entendida. No entendemos bien los sinusoídos, no entendemos errores asintomáticos, no entendemos muchísimo, inclusive de los cuadros de moderados a severos, de la malaria severa por Vivax. Estamos queriendo copiar la cosa del África y que es diferente. Y entonces, y nos encontramos con estas cosas. Esta es la intervención que se hizo en el PAMAFRO del 2005 al 2010. Y se redujo, evidentemente, la malaria. Pero la reducción de Vivax fue 72%, pero la radiación de Falciparum fue un 82%. O sea, la reducción de Falciparum fue 10 puntos por encima de Vivax, con las mismas medidas que se aplicó. Entonces, hay algo que es diferente entre las especies. El supuesto, nadie lo sabe, se decía que el medicamento, que la combinación de mefloquina con artesunato era más eficiente para eliminar el parásito. Hipótesis. En los estudios que estamos haciendo actualmente en Loreto y en Iquitos, encontramos que si comparamos Vivax con Falciparum, primero es que el Falciparum, el porcentaje de asintomáticos en la época de alta transmisión es significativamente diferente, más alto que en Vivax. Uno pensaría lo contrario, porque siempre nos han dicho que Falciparum es el más agresivo, que y no es así. Cuando evaluamos la prevalencia y evaluamos también la incidencia, Falciparum, que coexisten en el mismo lugar, Falciparum tiene tasas más bajas de prevalencia y de incidencia que Vivax. Y Falciparum afecta en forma constante a todos los grupos de edades, mientras que Vivax no. Vivax afecta más a la gente joven y la gente mayor termina teniendo menor. Entonces, estamos entendiendo solo parcialmente la enfermedad. No estamos conociendo lo suficiente y eso no nos permite tener buenas, ajustar las estrategias adecuadas. Esto es Sullana, en Piura, en donde la fuerza de infecciones en realidad son cambios en la incidencia. En donde con el tiempo en Sullana está cayendo la malaria, hay muy pocos casos actualmente, no sabemos por qué, que estamos creyendo, estamos estudiando por qué. No es por intervención del ministerio. Le vemos acá un letrero que somos muy eficientes, no es. Estamos queriendo saber por qué. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, cuando hay el cambio en la fuerza de transmisión, o sea, cuánto está afectando la enfermedad, es diferente los cambios en Vivax con el cambio en Falciparum. Entonces, cuando hablamos de malaria, en realidad tenemos que comenzar a hablar de especies y el comportamiento según los escenarios. Escenarios de alta transmisión, escenarios de mediana transmisión y escenarios de baja transmisión. No vale utilizar
las mismas estrategias de escenario de alta transmisión en escenario de baja transmisión, porque no funciona. Entonces, el otro es, y siempre la lógica que a veces utilizamos en el ministerio es la lógica ahorrativa. A ver, ¿cómo somos? Porque somos genios, pues a veces generamos, es decir, utilicemos las estrategias comunes para el control. ¿Por qué voy a gastar tanto esfuerzo y tanta gente en una enfermedad? Juntemos peores enfermedades, ¿no? Por lo menos malaria con dengue, ¿no? No funciona. La experiencia mundial es que no funciona. Y miren lo que sucede en Loreto, donde coexiste dengue con malaria. Desde 2000, doctor Cabezas ha explicado, 2011, tenemos un brote enorme de dengue que fulminan a cada momento. Pero a pesar de eso, malaria sigue subiendo. Y actualmente estamos, el año pasado se hemos cerrado en 60.000 casos, mucho más que acá. Entonces, cada enfermedad tiene sus propias estrategias y sus propios enfoques. No se puede juntar estrategias, excepto en algunas cosas, ¿no?, que permita en realidad intervenciones eficientes. La otra cosa que tenemos nosotros es, ¿funcionan los programas de control horizontales como tenemos ahora? ¿Y descentralizados? ¿Nos rasgamos las vestiduras porque tenemos que descentralizar? ¿Y porque tenemos que tener programas horizontales integrados? Yo no estoy en contra de eso. Pero para enfermedades sanitarias productores no funciona. OPS hizo un estudio donde yo participé hace 2 años sobre esto. No funciona en ningún país latinoamericano, ni en Brasil. Cuando el país con menos desarrollo, más deficiencia, peor. Y obviamente existen razones fuertes. Fíjense, en Brasil, después de 20, 25 años, ha comenzado a mejorar los procesos descentralizados. En Colombia, tiende a mejorar. El Perú, cercano a Colombia, y la Guyana, evidentemente es un desastre, está peor de lo que estaba hace 30 años con los procesos de centralización. Refiriéndome a enfermedades transmitidas por vectores, específicamente a malaria. Entonces, ¿dónde están los problemas? Insuficientes equipos técnicos. Cuando yo descentralizo y no tengo gente técnica, no tengo profesionales capacitados, ¿qué van a hacer? Es como querer hacer una reorganización de la policía con los mismos policías, con todos los problemas que tienen. Y es más, no los entrenan, no los capacitan, no le dan estabilidad, no funciona. Entonces, la falta de estrategias específicas para cada enfermedad transmitida por vectores y que deben cambiarse en los escenarios. Entonces, se da una norma a través de la estrategia y que quiere que todo sea igual. Y hemos visto que eso es imposible. Es como hacer una guerra y pelear igual en el aire, en la tierra y en el mar. Tienen que ser diferentes. Esta es una guerra contra los mosquitos, contra los parásitos, que tiene que tener cuerpos de inteligencia, que tiene que tener un conjunto de elementos. Un conocimiento técnico sobre control limitado. La gente cree que siendo buenos prácticos en el campo, porque hay excelentes expertos en el campo, es suficiente. Lamentablemente eso no es cierto. Serias limitaciones económicas. Las enfermedades transmisibles se manejan como un fondo único. Y entonces, como el ministerio actúa como bombero, si aparece el problema de dengue, todo el dinero va para dengue. Si aparece chikungunya, todo va para chikungunya. Si apareció la influenza, todo va para ahí. Entonces, evidentemente eso hace imposible. La experiencia está mostrándonos que cuando hay focos definidos, cuando hay dineros definidos, funciona. En caso de la malaria, cuando disminuyó con el PAMAFRO, es que hubo un fondo definitivamente separado y permitió bajar la malaria en 80% en 5 años. Se acabó y la malaria pasó al fondo único y se acabó el control. Enorme interferencia política, que dan una enorme inestabilidad a los programas.
En una de las regiones que yo visito frecuentemente, en los últimos 4 meses ya vi 4 directores de la DIVESA. Pero eso significa no solamente cambio de directores de la DIVESA, significa cambio de todos los equipos. Y entonces, es como tener una persona entrenada y de la noche a la mañana yo termino con una persona que va a comenzar a aprender. Se cae todo. Alta rotatividad de funcionarios, de técnicos e inclusive hasta de personal operativo, que produce enorme pérdida económica. Más o menos se pierde por año 30% en promotores de salud. Y eso significa varios millones. Entonces invertimos, decimos que hay que entrar con la comunidad, decimos que hay que entrenar a la gente. Y cuando se entrena, la perdemos. ¿Cuáles son las limitaciones en la actualidad de los programas de control de enfermedades transmisibles? Falta de integralidad. No son integrales. Usualmente están fraccionados. Y el ministerio, repito, lamentablemente, y no es su culpa, actúa como bombero, porque todos los días hay brotes. La prensa hace enorme presión. Y entonces, para que entienda lo necesario que es tener un programa integral, es el ceviche nuestro. Si un día traigo el pescado, otro día traigo la cebolla, otro día traigo el limón, no hay ceviche. No hay ceviche. Es más, para tener un buen ceviche se necesita un buen chef. Y entonces los programas no funcionan porque no tenemos todas las cosas al mismo tiempo. No tenemos chefs. Es muy difícil. Y entonces, en los libros y en las cosas, entre las normas que aparecen, desde la norma nacional hasta la norma de OMS, nos dan los ingredientes, pero no nos dan cómo preparar, cómo hacerlo. No me sirve que yo tenga que tener el pescado, el limón, no, yo lo mezclo, así no funciona. Ya lo quise cocinar mis ceviches, ¿sí? Mis hijos me botaron. Y entonces para el control de la malaria, por ejemplo, necesitamos diferentes escenarios con diferentes medidas, que no todas se aplican en todos los lugares. Es dependiendo la intensidad de transmisión, dependiendo de una serie de características de la zona que tiene que caracterizarse y tiene que estudiarse. Entonces, ¿cuál es el futuro? Complicado. Voy a dar la diferencia según 2 enfermedades. Una es el caso de la malaria. En malaria se ha hecho una experiencia importante en los primeros 12 años de este siglo, en donde a nivel mundial, las Américas, se ha medido 60% de las malarias. Hay países que están en fase de preeliminación y hay otros que eliminación. O sea, se ha avanzado. Que el pedir vayamos, no, que no estemos bien, no quiere decir que en otros países no se han avanzado. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la malaria? La emergencia de diseminación de la resistencia a las drogas antimaláricas. Ya hay experiencia de eso en el sudeste asiático. Incremento cada vez más a los insecticidas, como ha mencionado usted, doctor. El hecho, y eso es una maneja también periodístico, que comienza a pensar de que todo el control de enfermedades transmitidas con vectores es meter el insecticida. Y que el hecho de que sea resistente tiene que ser 100% resistencia cuando hay diferentes grados de resistencia. ¿No? Entonces eso es un tema técnico complejo, pero que se ventila en el periodismo y hacen una serie de presiones, una serie de asunciones erradas y que limitan mucho, inclusive, la respuesta del propio sistema. Pero la malaria, para que siga teniendo éxito, se necesita 5.2 billones de dólares por año. Y solo se está recolectando 60% de ese dinero. Es insostenible esto. Entonces hay que cambiar de estrategia. Definitivamente hay que cambiar porque eso es insostenible. Y entonces en malaria han propuesto 3 escenarios. Uno, en donde generando nuevo conocimiento, con nuevos instrumentos y nuevas estrategias, en 20 años o en 25 años vamos a eliminar malaria. Pero generando conocimiento, generando investigación, integrando los resultados de la investigación a los programas y cambiando las estrategias conforme van cambiando los escenarios.
de alta transmisión, mediana transmisión y baja transmisión, diferentes medidas. Si no hacemos nada, o si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a estar en la línea azul de repente. Pero si no hacemos, si paralizamos nuestras acciones, vamos a entrar en la línea roja, como ahorita ya estamos acá. Entonces, en Malaria, las perspectivas no son malas, porque hay conocimiento, hay generación, hay grupos, hay una serie de elementos útiles. El problema para mí es dengue. Dengue se ha incrementado 30 veces en los últimos 50 años, como lo ha dicho el doctor Cabezas. Toda América Latina es hiperendémica. Los objetivos son modestos. Mira, que malaria estamos hablando de eliminación. Aquí estamos en bajar la mortalidad 50% el año 2020. Reducir la movilidad 25%. O sea, estos son objetivos extremadamente modestos. Evidentemente, las causas analizadas a nivel internacional es un poco lo que hemos, ya doctor Cabezas ha mencionado. Solo quiero remarcar dos cosas. Deterioro de la capacidad técnica y manejo de control por parte de los ministerios. Lo que te digo no es cosa de otro mundo, ya está acá. Deterioro de la vigilancia, deterioro en el control, recursos humanos insuficientes, formación inadecuada. La coordinación intersectorial y la descentralización, uno de los grandes problemas. Y las brechas, porque a veces se genera el conocimiento, pero el sistema no lo utiliza. Y nuevamente, estrategias fraccionadas de control, la falta de integralidad. Esta es la referencia, 2012, la estrategia global del elenco. Y encima tenemos realmente un enemigo fabuloso, que es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti son capaces de sobrevivir, en realidad todos los huevos no son iguales. Hay huevos de eclosión rápida y hay huevos que se guardan, igual que los sinusoiditos. Se quedan y que son capaces de larga sobrevida. Y como ha dicho el doctor Cabezas, cuando nacen, ya nacen infectados. Las larvas, cuando se desarrollan entre 25 a 29 grados, tenemos una nueva generación cada 7 días. Pero si esto aumenta la temperatura entre 28 a 32 grados, como es el cambio, cuando hay cambio climático, todo esto, el fenómeno del niño, vamos a tener poblaciones cada 3 días. Y esto significa que en 10, o sea, todo fumigado regresa a cero en 10 días. Yo no sé si ustedes han ido a Pucallpa, donde están luchando la gente del ministerio con el dengue. Todos los días salen y cuando regresan lo ven ustedes cansados, agotados, porque regresaron a la semana siguiente, están iguales. No saben el trabajo que hace esa gente. Pero seguimos luchando con una falta de conocimiento, porque acá se tiene que actuar de manera diferente. Se tiene que generar conocimiento y pues que saquen dinero para que hagan esa investigación, cómo matamos las larvas y los huevos de manera diferente. Pongan dinero, va a ver cómo si aparecen las soluciones. El futuro del dengue, ese es complicado. Encima, el virus está evolucionando para ser más agresivo, ¿no? Hay mayor opciones por una serie de factores que se va a expandir más y se va a incrementar la incidencia. Lo que dicen los organismos internacionales es que las acciones de mitigación que se realizan actualmente en los ministerios son insuficientes y no van a solucionar el problema de expansión e incremento del dengue. Gracias. Muchas gracias, doctor Llanos. Realmente, muy, no solamente muy interesante, muy proactiva y muy motivadora la conferencia que nos ha dictado.